Hola a todos, bienvenidos de nuevo a eRadiology Imágenes Médicas. Hoy les traigo un caso clínico muy interesante que nos demuestra el poder de la imagenología en la medicina. Quédense hasta el final para descubrirlo. Pero antes de sumergirnos, si te apasiona la radiología, tanto como a mí, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Sin más preámbulos, vamos a ello. Se trata de una paciente femenina de 70 años de edad que acude al servicio de urgencias presentando disnea, edema en las extremidades inferiores, astenia y adinemia. Al examen físico se encuentra obnubilada y con crepitantes bivasales. En los estudios de laboratorio mostró insuficiencia renal aguda y un síndrome anémico de volúmenes normales. Se adquirió una radiografía portátil del tórax y observen esta radiografía. Hay opacificaciones del espacio aéreo con tendencia a la consolidación bilateral y con una distribución aleatoria. En algunas áreas se observan opacidades en vidrio esmerilado. En la tomografía de tórax de alta resolución se observan áreas de consolidación y vidrio deslustrado con distribución aleatoria. Además, podemos observar la presencia de engrosamiento de los septos interlobulillares y un derrame pleural bilateral de escasa a moderada cuantía. Con estos datos, ¿qué creen que puede hacer? ¿Ya tienen alguna idea? Déjenme sus hipótesis en los comentarios. Siguiendo con el caso, se inició tratamiento con pulsos de metilprednisolona, resolviendo la insuficiencia respiratoria. Posteriormente, se empezó el tratamiento inmunosupresor con ciclofosfamida, logrando estabilizar la función renal. Ahora, miren esta radiografía de tórax tomada 10 días después del inicio del tratamiento inmunosupresor. Se observa casi la resolución completa de las consolidaciones. Y ahora, la clave del diagnóstico. Los estudios mostraron fuerte positividad para P-ANCAS con negatividad para C-ANCA. Este patrón inmunológico en el contexto clínico adecuado nos da el diagnóstico de poliangiitis microscópica. Finalmente, la paciente fue dada de alta en buenas condiciones generales con seguimiento ambulatorio por parte de reumatología. Increíble, ¿verdad? Este caso nos demuestra lo esencial que es la radiología en el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades. Recordemos entonces que la poliangiitis microscópica o PAN es una enfermedad con importantes manifestaciones renopulmonares que pueden ser detectadas radiológicamente. El reconocimiento de estas manifestaciones, especialmente en el contexto del síndrome renopulmonar, es esencial para un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado. Las modalidades de imagen desempeñan un papel fundamental en el diagnóstico y seguimiento de estos pacientes. Espero que haya sido de interés este caso clínico para ustedes. No olviden suscribirse al canal, darnos un like si les ha parecido útil este video y compartirlo en sus redes sociales. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.